The Global Users and Copernicus Climate Change Service made showcases that serve as inspirational examples on using global climate data. Here is Biodiversity of Tropical Ecosystems in Costa Rica. Mi nombre es Cristian Birkel de la Escuela de Geografía, el Observatorio del Agua y Cambio Global de la Universidad de Costa Rica. Trabajamos en conjunto con la Cooperación Internacional Alemana GIZ y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC en el sector de la conservación en Costa Rica. Necesitamos información sobre el cambio climático en conjunto con datos locales para desarrollar escenarios futuros de cómo ecosistemas podrían cambiar y la biodiversidad que pretendemos proteger. The CDS provides a one-stop shop for quality-assured data on climate. It has a toolbox where users can access and process data in one place. All CDS data and applications can be used by anyone for any purpose and can be reached from the C3S website climate.copernicus.eu. Usamos el servicio global C3S para accesar a simulaciones de temperatura y precipitación de modelos climáticos apoyando a una toma de decisiones. Integramos a los datos de temperatura y de precipitación corregidos por un ajuste de escala y de sesgo al cálculo de las zonas de vida de Holdrege como un indicador de ecosistemas para el futuro cercano hasta el 2040. Encontramos que los ecosistemas están sujetos a cambios en el futuro debido a un aumento significativo de la temperatura a más de 1.5 grados Celsius y que esto posiblemente implica una pérdida de biodiversidad. Los ecosistemas de altura como los páramos parecen ser los más sensibles al cambio climático, que es una información importante para incluir en las estrategias de adaptación. Ahora bien, con el acceso libre a esta información, la GIZ se encuentra en una mejor situación para apoyar al SINAC y el gobierno de Costa Rica en una toma de decisiones eficaz y eficiente. For more information, please visit the webpage where you can be inspired by other showcases, explore and download climate impact indicators and seasonal forecasts, and learn how to use and interpret the data. Thank you for watching.